Una de las partes que más nos gusta, meternos en la intimidad de la salida de los protagonistas. Allí estamos en este repetido acceso hacia el terreno de juego. Amigas, amigos, los saluda Mariano Clos. Una vez más tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia, el señor Diego Latorre. La felicidad de estar acá. Un saludo para todos los que están aguardando este partido. Ojalá tengamos un maravilloso espectáculo. Y bien, amigos, veamos cómo forman los equipos. Vamos, muchachos, vamos a ponerle cabeza y corazón al partido. Vamos con actitud Libra. Actitud Libra es ir más allá. Libra, compañía de seguro. Vamos, Max. Tituca avanza. Muy bien, señoras y señores. A comenzar el partido. Bien, amigos, hoy es el gran día. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿quién va a salir campeón? Muy pronto lo sabremos. En pocos minutos comienza esta gran final. Señoras y señores, el partido marcha. La tiene Szoboszlai. McAllister. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. ¡Atención! Interceptó el balón. La tiene Szoboszlai. McAllister. Illich. Entregando ese balón. Limpio quite. Núñez. La habilitación al costado. Le pega fuerte hacia adelante. Robertson. Indo. Hekpo. La tiene Szoboszlai. ¡Atención! ¡Atención! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Gol! Y la pregunta es clara. ¿Este será el gol que lo lleve a la gloria? ¡Veremos! Fue una combinación fantástica. ¿Cómo se entienden estos dos jugadores? Y cuando se encuentran son peligrosísimos. Liverpool consiguen abrir el partido con ese gol estupendo. Ese gol hizo delirar a la tribuna. Seguro los jugadores se van a contagiar de esta energía. Dominando la pelota, levanta la cabeza. Para el gol está, para el gol habilitado está el gol. McAllister. Indo. ¡Impacto! ¡Gol! Ya tienen una ventaja de 2 goles. La hizo muy bien. Supo meterse entre los defensores para recibir la pelota habilitado y encarar al arco. El
estiraron la diferencia a 2 goles. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de 2 goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. 40 minutos del primer tiempo. Indo. Puede ser la última. ¡Salva el arquero! ¡Qué reflejos para despejar esa pelota! ¡Y con qué calidad! Con el centro. Arrégalo, la pulpa demasiado. Marca el final del primer tiempo. Es un equipo que no lo agarrás nunca, o pocas veces lo agarrás desarticulado, con jugadores dispersos. Están 2-0 arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Liverpool contra Manchester City. El lateral. Buscando Haaland. Ahí está. Se la sacan de encima. No quiere saber nada con la pelota. Haciendo la pausa. Phil Foden que va. Viene con todo. Le falta para tarjeta, ¿eh? No, señor. La sacó demasiado barata. Apenas tarjeta amarilla. Nada que discutir. Perfecto lo del árbitro. La juegan otra vez hacia atrás. Linda posibilidad. Va tomando el balón. Por los laterales. Quizás tengan mejor suerte. Núñez. Está entrando por este lado, atención. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Se viene con todo. La tiene Szoboszlai. La tiene Szoboszlai. ¡Le pega fuerte de afuera! ¡Señoras y señores! ¡Milagro, eh! Tiene mucho espacio cuando sale de allí. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Haciendo la pausa. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota en el área. Va el centro. Va. Pone las manos y se adueña del balón. Phil Foden que va. Walker. Le dieron un tiro de esquina. Y en el centro. Atención, es una buena posibilidad. Se equivoca. ¡Ya! ¡Golazo! ¡Gol! Se durmieron. Zaguero, arquero y compañía. Señoras y señores. Está todo dado. Da la sensación de dramatismo este final de partida. La hizo muy bien. Supo meterse entre los defensores para recibir la pelota habilitado. Y encarar al arco.
todo está planteado para que tengamos un gran final. Están muy motivados, están llevando muy bien la presión, pero tienen que mantener la mente fría para no desperdiciar el gran trabajo que vienen haciendo hasta esta fecha. Atención, van todo van. Centro que va. Grilich, Grilich que amagó y le va a dar. Uy, cerca del palo. El árbitro, señoras y señores, marca el final del partido. Señoras y señores, es el campeón, es el técnico de la vitrina. En este momento ha ganado en muy buena ley. Redondea un trabajo inolvidable, redondea lo mejor el fútbol, con mayúscula, de tantos grandes que tienen, de esos bajitos, pero que son tan grandes. Técnicos jóvenes, ¿eh? Uno le ve la cara y jóvenes, ¿eh? Y cuánto talento, y cuánto sabe. Con manos en el camino, con alguien que vino a dar una mano, con un cuerpo técnico joven, con jugadores que inmediatamente se engancharon, con un plantel, ya te diría, de amigos, señoras y señores, vuelve a coronarse campeón, merecidamente, en esto. Thank you.